Desde el corazón de Vallecas, Teleca, todo por la causa. Estamos en época preelectoral, los partidos hacen primarias y eligen a sus candidatos y UPyD ha hecho lo mismo. Ha elegido al candidato a la alcaldía de Madrid en primarias, me parece que primarias abiertas sin tener que pagar nada, y está con nosotros el que es el candidato, David Ortega. Buenas noches. Nino, encantado de estar con vosotros, un placer. Explícanos esto de, para que no esté muy entendido, esto de UPyD, ¿qué es? ¿Qué sois, de derechas, de izquierdas, de arriba, de abajo? Eso me parece una buena pregunta. Pues mira, Unión, Progreso y Democracia, creemos que lo importante son las ideas concretas. Creemos que los principales problemas de España, que es la corrupción, la organización territorial del Estado, la independencia del Poder Judicial, problema de unidad de mercado, problema del sistema electoral, ni se soluciona desde la izquierda ni desde la derecha. Creemos que estos son planteamientos del siglo XIX y ahora mismo el 80% está estudiado, tu área tiene un estudio sociológico muy interesante, el 80% de la población española no pide a los políticos una resolución ideológica, pide una resolución claramente pragmática y quiere ideas concretas para problemas concretos. Y Unión, Progreso y Democracia está tratando de romper esta política de trincheras. No nos gusta la política de trincheras. Un bloque, otro bloque, blanco y negro, maniqueo. Esto no nos gusta, creemos que la vida es más abierta, hay más colores, por eso son magenta, no hay más colores. Y por eso no somos ni de izquierdas ni de derechas. Hay a veces, y me pasa en el pleno Ayuntamiento de Madrid, que hemos votado con Izquierda Unida, que hemos votado con el PSOE, y otras veces que hemos votado con el PP, según creemos quién tiene argumentos más sensatos. Hablabais de que lo que los ciudadanos demandan es soluciones. ¿Vosotros tenéis soluciones para hacer un Madrid, una capital más amable, más digna, más generosa con los que más sufren? O sea, ¿hay soluciones? No hay soluciones para todos, porque esto no es una varita mágica, que tengas soluciones para todo, pero nosotros creemos en lo que hemos denominado el Madrid de las personas, y desde luego sí que se puede gestionar 100.000 veces, 200.000 veces mucho mejor la ciudad. El problema de Madrid es un problema de cómo se ha gestionado y en qué se ha dedicado el enorme esfuerzo que han hecho los madrileños. En estos últimos años, 10 años, los madrileños han hecho un esfuerzo bestial desde el punto de vista de pagar impuestos, del IBI, de la plusvalía municipal, de las tasas. Han hecho un esfuerzo bestial, muy grande. Y sin embargo, ¿a dónde se ha ido ese dinero? Esa es la gran cuestión. Se ha ido una serie de inversiones, se ha ido una serie de gastos totalmente absurdos que nosotros en Unión, Progreso y Democracia hemos criticado en el pleno del Ayuntamiento de Madrid de forma muy fuerte, y eso es lo que creemos que podemos cambiar, y se puede cambiar, y se puede vivir mucho mejor, y se pueden dar servicios sociales mucho mejor, y la gente puede tener una mejor cultura, puede tener unas mejores instalaciones deportivas, y a eso estamos trabajando y en eso estamos peleando. Desde vuestros inicios, hace ya 3 o 4 o 5 años, Unión, Progreso y Democracia ha hecho hincapié en la democracia interna en los partidos, las primarias, la lucha contra la corrupción y la lucha contra los privilegios que tiene lo que yo llamo la clase política. En algunos contenidos decís lo mismo que dice Pablo Iglesias o que dice Podemos. ¿Por qué cuando vosotros lo decís no cala entre la ciudadanía y por qué cuando lo dice otra gente, Podemos u otros muchos, sí cala? Porque bueno, es verdad que Pablo Iglesias dice lo que decíamos nosotros ya desde el 2007. Eso sí es cierto. Y parece ser, según las encuestas, que cala más lo que dice Pablo Iglesias que lo que decimos nosotros. Por lo tanto, estoy de acuerdo contigo, algo estamos haciendo mal. Y yo creo que hay que reconocer los errores y no estamos comunicando bien. Nosotros en el Ayuntamiento de Madrid hemos luchado mucho contra los privilegios, en el club de campo, en las ventas. ¿Por qué tiene que haber no sé cuántos coches oficiales que hay en el Ayuntamiento de Madrid? Pues yo voy a trabajar en bici, o voy en mi coche, o normalmente voy en autobús y puedo hacer mi trabajo. Y yo creo que, bueno, es un gesto. Es un pequeño gesto, como otra serie de privilegios a los que hay que renunciar. ¿Por qué? Porque vivimos una época de cambio, una época que yo creo que el ciudadano quiere honradez y preparación. Si Nino me dices dos palabras, te doy dos palabras: honradez y preparación. Y eso es lo que estamos tratando de ofrecer en UPyD. Corrupción, que cada día la tenemos en una administración distinta, en una entidad distinta, donde nadie se ha librado, derecha, izquierda, sindicatos, patronales. ¿Ha habido corrupción o hay corrupción en el Ayuntamiento de Madrid?
Pues como tal corrupción, corrupción en el Ayuntamiento de Madrid, tendrían que decirlo los tribunales. Pero desde luego sí ha habido múltiples irregularidades. Por ejemplo, en el caso NOS, hay 144.000 euros, nosotros lo denunciamos y pedimos el expediente de la Fundación, si no recuerdo mal, Madrid 2016. Eso nosotros lo denunciamos y pedimos el expediente. Ha habido un contrato de seguridad y de limpieza en el caso de Madrid Destino, uno por cerca de 500.000 euros y otro por cerca de 600.000 euros, que lo hemos llevado ayer, salió en la noticia en El Mundo, al Tribunal de Cuentas, porque no nos encaja, eso está mal hecho. O sea que sí hay casos, desde luego, que no son admisibles y que hay que denunciar. Hemos pedido la dimisión de Elena Sánchez Gallar 3 veces. Porque ha hecho contratos con IDEA de grandes cantidades de dinero que no están justificadas. Ha ido gente a balnearios con el dinero de los madrileños que no está justificado. O sea, hay muchas cosas. Hemos denunciado que Ballarín ha troceado contratos en Moncloa y no nos parece de recibo. Estamos preguntando por el caso del pequeño Nicolás, que cómo está utilizando coches de la Policía Municipal, cómo está utilizando escoltas del Cuerpo de Escoltas de la Policía Municipal. Y eso lo sabemos. Entonces, eso lo estamos denunciando porque no es de recibo. Te quería hacer otra pregunta, pero antes quería saber, ¿tú por qué no te has hecho una foto con el pequeño Nicolás? Porque es un chaval atractivo, es un chaval inteligente, y dicen que el que quiere prosperar, si no está con él o se ha hecho una foto, no se va a comer un socio. Imagínate que me he hecho una foto con el pequeño Nicolás y no me he enterado, y me aparece por aquí por la chepa. No, no me he hecho ninguna foto con el pequeño Nicolás porque parece ser que se mueven los ámbitos y en la órbita del Partido Popular. No creo que esté en muchos sitios de UPyD. Da la sensación que es un chaval que alucina mucho, no sé si tomará ácido lisérgico o no, pero sí da la razón que todo lo que él cuenta, que puede ser una gran mentira, puede estar sustentada en que hay algo de verdad. O sea, que algún concejal, alguien con mando y plaza en este país, pues se dejó querer, es un niño gracioso. Hombre, base de verdad hay. O sea, base de verdad hay. ¿Es verdad todo lo que dice? Pues yo creo que no. Yo creo que tiene una parte de alucinaciones y de perturbaciones un poquito bastante claras. Pero desde luego, que ha utilizado un coche de la Policía Municipal, eso está demostrado. Y eso no es admisible. Que ha utilizado parte del personal de la Policía Municipal, eso está demostrado y no es admisible. Por ejemplo, UPyD ha denunciado lo del contrato de la Ciudad de la Seguridad por más de 10 millones de euros que lo ha ganado Edinor. Ese contrato es una chapuza. Nosotros lo hemos dicho en el Pleno del Ayuntamiento de Madrid. Es nulo de pleno derecho. Estoy hablando, Nino, de más de 10 millones de euros. Ese contrato está lleno de irregularidades. Y resulta que en Relaciones Institucionales, según dice una tarjeta que apareció en los medios, es el pequeño Nicolás, en Relaciones Institucionales de Edinor. Pues bueno, esto no nos encaja. Y nosotros lo estamos denunciando, estamos pidiendo explicaciones en el Pleno. Lo que pasa que en el Pleno del Ayuntamiento de Madrid la información y la transparencia no brilla con fuerza, desde luego. Más bien todo lo contrario. Ya por último, quería hacer un clásico, que es una pregunta como curiosidad personal. Tú llevas 4 años en el Ayuntamiento de Madrid y hace unos años se decía algo así como la Red 6000, que era que Gallardón había colocado a no sé cuántos cientos o miles de personas a dedo. O sea, ¿es tan fácil colocar a dedo siendo alcalde o siendo alto cargo? ¿Puede inventarse unas normas donde el alcalde, sea el que sea, no utilice las administraciones, hombre, al guarán ya que les pagan, para colocar a derribador del partido, gente que se ha quedado sin negocio en el partido, en la otra administración? O sea, ¿se puede regular con esto y que nos atiendan realmente gente que les preocupa algo más que la colocación? Esto que estás denunciando ha pasado, Nino. Y es verdad, ha pasado en el Ayuntamiento de Madrid, yo lo digo aquí en un medio de comunicación con toda tranquilidad porque es cierto. Han aparecido aquí una serie de coordinadores generales que antes no existían, han aparecido una serie de directores generales que antes no existían, ha aparecido una serie de subdirectores generales que antes no existían, de asesores técnicos del distrito que antes no existían, de consejeros técnicos del distrito que antes no existían y se denominaba la Red 6.000, muchos cientos de personas que colocó Gallardón. Sin duda ninguna, y de libre designación. ¿La ley no controla esto? Haciéndolo, pues se hace un abuso de la libre designación. La libre designación está regulada normativamente, pero se espera que un administrador público, un responsable público, sea sensato. Y aquí lo que hizo Gallardón es un desembarco, tomar totalmente el Ayuntamiento de Madrid y marginar a muchos funcionarios cualificados. Uno de nuestros proyectos, nosotros presentamos hace un año... Quiero decir, si tú eres alcalde vas a colocar a más de 500 o 600, te lo digo por precio de un puesto, por si sale algo. ¿Cuántos piensas colocar tú? Se van a ir todos. Ah, qué ya guay. Te lo estoy diciendo. No, vamos a ver, y no te lo digo, es que lo he presentado en el Pleno. Nosotros hace año y medio presentamos una proposición, porque este tema, Nino, es muy importante. Este tema, que lo estamos tratando así, este tema es clave del Ayuntamiento de Madrid, porque si tú pones personas importantes en puestos importantes y te gestionan mal, te crean muchos problemas muy serios. El Madrid Zanera no es un tema menor.
No es un tema menor en el Marizarena. ¿Y quién era el responsable de seguridad del Marizarena? Rafael Pastor. Y nosotros pedimos su dimisión. Y resulta que esa persona de seguridad no controlaba nada. Y después de lo del Madrid Arena, resulta que le ponen en seguridad de Madrid Destino. Carlos Viñals, que apareció también como médico del Madrid Arena, le tienen de director de programas de salud, después de diagnosticar niñas que estaban vivas, que estaban muertas. Y nosotros eso lo hemos denunciado. Es que las personas en puestos importantes, altos directivos de la empresa municipal de la vivienda del suelo, de la empresa municipal de transportes, son personas que están demostrando una nefasta cualificación. Gente de nuevas generaciones metida a dedo en los distintos distritos, nosotros lo hemos denunciado. Familiares metidos a dedo, nosotros lo hemos denunciado en el Pleno. Y con todo eso hay que acabar. Todo eso es una vergüenza y hay que acabar, y además hay que hablar muy clarito, y hay que decirlo claro. Y Unión, Progreso y Democracia, eso lo hemos llevado en el Pleno y está en el diario de sesiones, se sabe. Y vamos a llevar esa línea porque ya está bien de tomaduras de pelo. Ahí lo tenemos claro. David, muchísimas gracias. Teleca sigue siendo tu casa, la casa de todos los que tengan algo que decir. Muchas gracias. Ahora vamos a dar paso a continuación un vídeo en el que se explica los problemas y las características de la gente que tiene hepatitis C y no tiene la atención que hay que darle. Compañeros, compañeras, quiero dar mi ánimo y fuerza a todos los afectados como nosotros, que nos apoyen en la lucha, que no tengan miedo de ponerle cara a la enfermedad, que es la única solución para que nos escuchen y nos den el tratamiento que necesitamos. Los que no habéis podido venir, los que estáis en vuestras casas, los que estáis en vuestros trabajos y estáis afectados igual, no tengáis miedo, dad la cara. Dando la cara vamos a conseguir el tratamiento y nos van a poder curar. Mientras tanto, si seguimos escondidos, no nos escucharán e iremos muriendo poco a poco. Somos la plataforma de afectados por la hepatitis C. Necesitamos vuestra ayuda, necesitamos vuestro apoyo. Necesitamos que seáis conscientes y que tengáis empatía, que penséis que de aquí nos vamos al agujero, que es que no hay otra, no hay otra. Entonces yo, como enferma, os pido que estéis ahí, que nos ayudéis, que nos apoyéis, que os necesitamos, que solos no podemos. Dicen que no hay dinero porque son tratamientos muy costosos. Sin embargo, este gobierno de corruptos ha salvado con 200.000 millones de euros a los bancos. Ha rescatado las autopistas con 2.400 millones. Ha rescatado a la empresa de Florentino Pérez con 1.200 millones de recompensa por no llevar a cabo el proyecto Castor de gas natural. Para ello, para salvar a las empresas, a los bancos, a las grandes multinacionales, si hay dinero, para salvar la vida de los ciudadanos, no quieren darnos el tratamiento y no hay dinero. Que haya un medicamento, que haya una cura y que no te la den es de una crueldad genocida. Lo pongamos como nos pongamos, que lo podemos llamar de todas las maneras, pero hoy 12 personas murieron, ayer otras 12 personas murieron, mañana van a morir otras 12 personas. Si tenemos en cuenta que el año pasado en España murieron 4.000 personas a causa de la hepatitis C, es una enfermedad silenciosa y también silenciada. No se nota hasta que no estamos ya muy mal. Antes existía un tratamiento que tenía unos efectos secundarios terribles. Ahora ha salido este tratamiento nuevo, el Sovaldi, que nos curaría y que tiene un porcentaje de éxito de más del 95%. Y no nos lo dan, y no nos lo dan por cuestiones económicas. Hace unos años, cuando no teníamos ninguna esperanza, nos creíamos que íbamos derechos a la tumba. Ahora mismo la esperanza la tenemos delante. Se llama Sovaldi, se llama Sofosburil, se llama Arbonic. Hay tratamientos que dicen que cuestan muy caro, pero sin embargo se gastan 10 veces lo del tratamiento en hacer un trasplante que normalmente no sirve para nada, porque como el virus sigue en la sangre, vuelve a infestar al órgano. Desde la plataforma le decimos una cosa: vamos a seguir con las movilizaciones,
vamos a llevarle a los tribunales, vamos a hacer querellas criminales contra la ministra y contra sus los responsables del gobierno, porque están cometiendo un crimen de lesa humanidad. Y vamos a seguir batallando y batallando. Y para esa batalla, compañeros y compañeras, os necesitamos a todos. Os necesitamos que peleemos juntos, que estemos juntos combatiendo contra esta pandilla de ladrones. Dos representantes de la plataforma de afectados por la hepatitis C están con nosotros. Buenas tardes. En primer lugar, Mario Cortés. Buenas tardes. Y Elsa Tobera. Atobeña. Otra vez lo hemos apuntado mal, otra vez de que confundimos los nombres. Explicarnos qué es, a quiénes representáis y cuál es el problema de la gente afectada crónicamente de hepatitis C. Bueno, pues el problema fundamentalmente es que somos enfermos de una enfermedad que hasta ahora no tenía cura, pero que desde hace un año, bueno, pues han empezado a sacar medicaciones revolucionarias en este tema que están eliminando por completo la enfermedad. Si aquí hubiese una ley como en Cataluña, nos enchironabas. Entonces lo vemos mucha gente con cirrosis ya en el último estadio sin tener derecho a la medicación que nos cura. Mario, después de que fue... Y parece ser que se ha llegado a un pequeño acuerdo que se está proporcionando a un número muy pequeño, me parece que son 35 personas, esta medicación. ¿Por qué va todo tan lento y por qué, si es necesario que haya varios escalones distintos a la hora de medicar este fármaco? Bueno, mira, te explico. El medicamento, los dos medicamentos, tanto Sovaldi como Simeprevir, aunque hay otros que están saliendo ahora, fueron aprobados por la Agencia Española del Medicamento desde enero de 2014. Hemos estado sometidos a las mentiras de la exministra Ana Mato, prometiendo que a partir del 1 de agosto daban el Simeprevir, a partir del 1 de octubre daban el Sovaldi, cuando esto ha sido totalmente falso. Incluso es la primera vez que se incluye un medicamento dentro del nomenclátor sin que se haya publicado el informe de posicionamiento terapéutico. Este informe, hay que decir también, que va con fuertes restricciones, con tremendas restricciones, no solo por el presupuesto económico que han pactado de 125 millones, que es totalmente insuficiente porque esto va a llegar solamente al 0,6% de los enfermos, sino que es un insulto y un agravio cuando están regalando, por ejemplo, 1.400 millones al señor Florentino Pérez, que se ve que le hace falta el dinero. Nos están dejando, aparte de las mentiras que juegan con la sensibilidad tanto de los enfermos como de los familiares, nos están dejando literalmente morirnos. Esto es un crimen y lo vamos a denunciar. Espera un segundito. Ahora, cualquier persona que padezca esta enfermedad, esta patología, y requiera esa medicina, ¿qué es lo que tiene que hacer? O sea, ¿cuáles son los pasos y dónde hay un escalón que ya no podemos subir? Bueno, pues según este informe de posicionamiento terapéutico, dicen que van a dar la medicina solamente a trasplantados reinfectados, a pacientes cirróticos en espera de trasplante y a cirróticos descompensados. Esto es, digamos, dejar a los personas que tienen pues una esperanza de vida de unos pocos meses, cuando según todos los hepatólogos están reconociendo que el tratamiento es mucho más efectivo en personas que tienen incluso en la fase inicial y media de la enfermedad. No se tendría que estar en los 6 meses de tratamiento, se podría curar con 3 meses. Y es que es más grave, ¿por qué tienen que dejar que un paciente vaya a desarrollar cáncer en el hígado para tratarle, cuando se le puede tratar antes? Y es más, ¿por qué tienen que dejar llegar a un trasplante cuando un trasplante cuesta 500.000 euros y la medicación es muchísimo más barata, son 25.000 euros? ¿A cuánta gente afecta aquí en la Comunidad de Madrid esta patología, esta enfermedad, esta necesidad de estos nuevos fármacos? Pues en Madrid ahora mismo somos unos 60.000 enfermos de hepatitis C, de los cuales habrá un 15% que ya están en fase 4, que es fase ya cirrótica. Terminal, casi. Cirrótica, sí. El problema nuestro es que... ¿Y esos no tienen acceso tampoco a este fármaco? No. Yo, por ejemplo, soy enferma con cirrosis, estadio 4, con un fibroscan ya elevado, y no tengo derecho a ello porque todavía el hígado se supone que no se ha descompensado.
El gran problema de todo esto es, como comentaba Mario, que si esperamos a que se descompense, además del tratamiento, voy a necesitar un trasplante de hígado. Con lo cual, si de lo que nos están hablando siempre es de tema económico, ¿no? Pues yo creo que salvar a las personas está primero, pero también se ahorrarían un dinero precioso, ¿no? ¿Y quién es el que decide si a ti se te da con tu nivel hoy de enfermedad esa medicina o no? ¿Un comité político, un comité científico, un comité técnico? ¿Quién decide eso, si la enfermedad que yo tengo requiere esa medicina o no? Mi médica la pide. Mi médica la pide porque yo he pasado por dos tratamientos de interferón que no han hecho nada. Entonces, ahora mismo pide los últimos medicamentos, que son los que a mí me pueden curar. Esto luego va a pasar a un comité político, que es el que va a decidir a quién se va a ir dando. Se está dando con cuentagotas, se está dando a gente que está ya en muy, muy malas condiciones. Y el miedo que tenemos es que los que estamos ahí detrás siguientes no vamos a llegar. No vamos a llegar, o sea, porque... Lo del caso del chico este, que su mujer se puso en huelga de hambre, no deja de ser una excepción. Es una excepción. Este chico lo tenía concedido ya desde hacía un mes. Lo que pasa es que él no llegaba, la medicación no llegaba y la medicación no llegaba y él cada vez estaba peor. Con lo cual, bueno, pues evidentemente su mujer vio la necesidad de hacer una huelga de hambre para requerir el tratamiento cuanto antes, claro, porque nosotros un día que pasa... Pues este es tremendo, ¿no? Ya cuando estamos en ese estadio. Hay que reconocer que es bastante lamentable. ¿Tenéis contactos con la Administración Sanitaria, tanto el Ministerio como la Consejería, con alguien para que os cuente algo, aunque sea deciros que no? No, hemos intentado hablar con la Consejería varias veces, hemos intentado hablar con la exministra Ana Mato, hemos estado por todas partes pidiendo que nos atendieran. Pero se conoce que no somos un... Somos enfermos crónicos, yo eso es que lo tengo que decir, somos enfermos crónicos, no producimos. Y entonces en un estado capitalista, la gente que no produce hay que eliminarla. Y yo ahora mismo esto siento como si fuera un genocidio, ¿no? Nos están matando despacito y cómo, lentamente. ¿Cómo se puede hacer para ayudaros, para sensibilizar a la sociedad? ¿Qué peticiones en concreto habría que hacer? Peticiones en concreto, yo creo que las peticiones son muy claras. De momento, que se cumpla el IPT. ¿Eso qué es? El IPT es el informe de posicionamiento terapéutico, que es el que dice a quién se le va a administrar. Los casos que comentaba Mario, que es gente recién trasplantada, gente que está en lista de trasplante y gente que estuviera en cirrosis como yo, pero con el hígado ya descompensado. ¿Qué menos que si eso ya se ha aprobado, que se les dé lo antes posible? Porque no podemos esperar. O sea, esto es cuestión de tiempo, no es otra cosa. Me supongo que estáis agotando todas las vías de demandar, reivindicaciones. Si hay un documento, eso que llamáis vosotros RPT, que está reconocido que ese tipo de hay que darlo, ¿no pensáis entrar en la vía judicial para que un derecho, por lo menos que está en un documento, pues es lamentable que tengas que pedir el derecho a la comida, a la salud, a la educación, pero si no te lo dan, habrá que demandarles? Sí, bueno, precisamente pasado fin de semana nos hemos constituido como asociación para tener entidad jurídica. Y la próxima acción, en el momento que tengamos ya los papeles en regla, va a ser una querella criminal contra la ministra Ana Mato, para pedirle responsabilidad por los 11 muertos diarios que hay de hepatitis C y sobre todo por todas las personas que están deteriorándose físicamente y siguen sin darle la medicación. Y le vamos a exigir que nos traten a todos los enfermos. Somos trabajadores, yo estoy trabajando, estoy cotizando a la Seguridad Social y esto implica que yo tengo un contrato con el gobierno, yo pago mis impuestos y el gobierno me tiene que dar una atención y una medicación y no lo están cumpliendo, lo están incumpliendo. Pero el tema de genocidio que están haciendo con los enfermos de hepatitis C va a tener que responder por ello y va a tener presentada en breve una querella criminal. O sea, hay 11 personas en el territorio español, en España, sí, que se mueren por este problema y que si diésemos ese medicamento quizás no morirían. Exactamente. En 2013 hubo 4.000 muertos por hepatitis C. En lo que llevamos de 2014 vamos por las mismas cifras. 11 muertes al día que se podían haber evitado. Hay que recordar que desde diciembre de 2012 se estuvo implementando estas medicaciones que en uso compasivo, digamos, en la última fase de la investigación y los tratamientos, o sea, y los laboratorios dan estos tratamientos. Pues mira, desde diciembre de 2012 a enero de 2014, que se aprobó por la Agencia Española de Medicamentos, han dado 200 tratamientos en toda España y van casi 8.000 muertes. Esto para nosotros es un genocidio. ¿Y qué coste tendría
la aplicación al mayor número de personas que están gravemente afectadas? ¿Qué coste tendría? No lo sé. ¿Qué bueno, vamos a ver, está pactado a 25.500 euros por tratamiento. ¿Anuales? No, no, un ciclo de 12 semanas, el 25.500 por tratamiento, un ciclo de 12 semanas. A unos 170.000 afectados que hay en España, tratando a los más graves, pues con un presupuesto de 13.000 millones de euros se podía curar la hepatitis C en España. 13.000 millones de euros comparado con los 30.000 que han dado para las autovías o con los miles de millones que han dado para rescatar a la banca, que es, lo han dado de nuestro dinero, esto para nosotros es inaceptable. Uy, ¿qué respuesta está teniendo la creación de vuestro movimiento entre los propios afectados? Me has dicho que sois 60.000, me has dicho, en la Comunidad de Madrid. Sí, 60.000 en la Comunidad de Madrid. Pues de momento, bueno, hace muy poquito, el 3 de septiembre nos empezamos como plataforma, no, ahora mismo ya nos estamos constituyendo como asociación, y es verdad que la gente se empieza a enterar y se empieza, bueno, pues a saber de nosotros y a intentar comunicar con nosotros, porque es la única vía que ellos ven para poder atacar este problema, ¿no? Porque uno solo es muy difícil, pero juntos somos fuertes y podemos hacerlo. Pues no me queda más que Mario, Elsa, dar las gracias. Y lo que decimos a todos los que vengan aquí, Teleca está abierta para todo lo que tenga algo que decir. Muchísimas gracias, suerte y ánimo. Gracias a vosotros. Ahora vamos a dar paso a continuación un vídeo donde se ve a la policía francesa impidiendo a jóvenes españoles dar la bienvenida, entre comillas, el que ha escrito esto, a Rajoy. Me supongo que debe ser el presidente de gobierno. Ahí va. No nos dejan hacer nada, que me lo estoy viendo. On est ici parce que chez nous, en Espagne, on ne peut pas travailler, on ne peut faire rien, on ne peut pas étudier. Pourquoi? Parce que le gouvernement qu'on a à Manon et le dernier gouvernement, ils sont tout volés, ils sont tout fait la mer. Et ça arrive ici en France aussi, monsieur. Bueno, es una manifestación de policía. Miren a los calvados, señores. Vamos al chico. On avance un petit peu. Ouais, ouais, on va chercher les copains. Attends. Bueno, ya estamos en el tiempo de debate. Sigue con nosotros Nino Olmeda. Sí, ya que me sienta, como sabes que soy muy vago, ni me levanto. No te movemos. Está con nosotros hoy mi compañero amigo Jorge García Castaño. Muchas gracias por invitar. Sí, bueno, un placer como siempre. Y Ricardo Morón, ¿qué tal? Buenas tardes, ¿bien y tú? Bien, muy bien, muy bien, muy muy embarazada, muy bien. Por eso vengo poco, quiero que lo sepáis. No, está que... muy embarazada, si está embarazada o no. Pero no, muy yo embarazada. Me siento mucho, ¿sabes? Está entonces, muy, muy, muy tronco. Creo que va a ir a más, entonces me voy a ir sintiendo muchísimo mucho más embarazada, ¿no? Pues menos nada. Mal que es uno, que si no yo no sé qué haría. Bueno, pues hoy en la tertulia tenemos como tema principal, como veis, los procesos de convergencia que está pasando en Madrid. Este fin de semana hemos tenido las primarias de Izquierda Unida, unas primarias abiertas, que con todo lo que ha pasado y que ahora si queréis pues podemos hablar un poco. Al final ha salido Mauricio Valiente con un 59% de apoyo para ser el candidato
a lo que es el Ayuntamiento de Madrid, y Tania Sánchez con un 56 para la Comunidad de Madrid respecto al... ¿Qué panorama veis? ¿Cómo creéis que se puede desarrollar los acontecimientos? Porque son momentos bastante convulsos. ¿Quién quiere empezar? Puf. Tú mismo. Tira, tú Ricardo. Son tiempos muy interesantes, pero también tiempos muy difíciles. El caso de Izquierda Unida, yo creo que el experimento o la experiencia ha sido muy, muy positiva, pero quien crea que esto zanja la situación de Izquierda Unida es un iluso o no conoce. Quiero decir, hay un 40% de personas que apoyan a otros candidatos, además que coincide con que controlan buena parte del aparato. Y en todos estos procesos se abre un periodo muy complejo en el que se eligen nuevos líderes, pero conviven con viejos líderes que siguen siendo, pues en el caso de Edi, porque ha dimitido, pero claro, sigue habiendo representantes en el Ayuntamiento, en la Comunidad de Madrid, Ángel Pérez, Gordo, que también han sido legítimamente elegidos por otras mayorías, y se generan ahí una doble legitimidad muy compleja. Además, esto hay que dimensionarlo. Han votado 10.000 personas dentro del universo de Madrid. Es decir, es un proyecto 6 millones de madrileños. Muy interesante. Bueno, con derecho a voto hay bastante menos. ¿A poco vamos a contar a los niños hasta el embarazo de Eva? Oye, entonces, el mío tiene mucho más derechos que los nacidos. En todo caso, quiero decir que es un proyecto de una formación que hoy representa una parte pequeña en el electorado en general, una parte algo más relevante en la izquierda, y se cruza con otros movimientos concéntricos como es el de Ganemos, con la incógnita de qué va a ser, qué va a hacer Podemos de aquí a la próxima primavera. Es decir, que estamos en unos tiempos, yo creo que está casi todo por hacer, ¿eh? Bueno, pero había noticias la semana pasada que salían hablando de intención de votos y se consiguiese hacer un Ganemos Madrid potente que eran bastante... Pero hay muy pocos distritos en los que está cuajando, hay distritos en los que todavía no se ha montado, hay distritos en los que ni siquiera quieren montarlo, los movimientos que están... Pero, además, yo creo que estamos empezando. Que todo lo referido a las encuestas, excepto que seas muy creyente, y entonces te hagas desandemoscopia, no sirve para nada, porque no expresan la realidad. Hace poco salía un resultado electoral o una previsión en Navarra, donde Podemos no tiene ni portavoz, ni voz, ni voto, porque no ha hablado nadie, y tienen el 40%. Con lo cual yo creo que lo que hay es una fuerte respuesta a lo que hay, a lo que hay. La partitocracia, el bipartidismo, la corrupción que pilla de arriba abajo, sin ningún tipo de problema. O sea que yo creo que las encuestas hay que tener cuidado. Luego, sobre lo de Izquierda Unida, a mí me parece que hay una cosa muy importante. Ojalá dentro de 4 o 5 años todos los partidos hagan lo mismo que se ha hecho en Izquierda Unida. Evidentemente es un universo muy pequeño, porque hasta ahora mismo lo que yo llamo el régimen, la clase política, donde estaba también, yo meto a los sindicatos, a Izquierda Unida y al PSOE, pues había una forma de hacer política que tenía que ver más con un aparato electoral que había que movilizar, y no hacía falta mucha gente, sino los que llevan 15 o 20 años, los aparatistas, igual que hay fontaneros, pues hay gente que se dedica al aparato y lo hace muy bien. Entonces, son pocos, evidentemente, pero de 5 o 6 mil afiliados han sacado otros 8 o 10 mil personas, que está bien, que esto había una experiencia nueva, que yo creo que habrá que mejorar para que los censos se cierren y se abran. O sea, pero bueno, las ventajas e inconvenientes que ha tenido esta improvisación las han tenido los 6 candidatos. Con lo cual yo creo que para mí es una experiencia muy bonita. Ojalá todo el mundo se acostumbre a la democracia, porque lo que yo creo que falta en el movimiento político español es demócratas. O sea, no hay demócratas. Entonces yo creo que ha sido una experiencia muy interesante. Lo que puede pasar en Izquierda Unida, pues no lo sé, porque yo creo que se mezcla primero gente que quiere cambios con gente que no le gusta que le cambien, con gente que está cambiando, pero también han formado parte de los inmovilistas. O sea, que hay un totum revolutum, y yo creo que ahora mismo hay bastante intolerancia. O sea, yo el lunes, cuando fui a la rueda de prensa, cuando esperábamos que nos diesen la sede de Izquierda Unida una valoración de los resultados, pues me encontré con una de las cosas que hace muchos años que no la veía, que es la ética. Me pareció cuando fui a la rueda de prensa y lo escuché, me pareció de un atractivo democrático, de una honradez, dimitir. Claro, dimitir. Tú supuestamente están con los que deberían haber ganado y no han ganado.
Los que han ganado con una mayoría suficiente, pues lo lógico, colega, es eso es responsabilidad política. Te vas, cuando ves que se te va el barco, las velas están cayendo, ahí me parece un gesto de una honradez democrática impresionante. Sin embargo, Edi decía que era casi casual, ¿no? Que no tenía nada que ver. Él nos dijo que la carta que nos leyó había decidido antes. La había escrito y con independencia, no, eso no lo sabemos. En principio yo porque no voy a creerle, porque no sé qué hubiese pasado si hubiesen ganado los otros, claro, porque no han ganado. Pero en fin, en un país acostumbrado a que nadie dimite, excepto que entras en prisión, dice, oiga, ¿y tengo que dejar el cargo de diputado? Dice, si no, pues usted era pleno. Dice, pero sigo siéndolo. O sea que me pareció un gesto muy bonito. Y algunos ni lo hacen, porque la cárcel siguen teniendo... Sí, sí, sus responsabilidades, claro, son gente hasta el fondo. Jorge, bueno, ¿cómo lo ves? Yo primero, en cuanto a lo que planteaba Nino sobre la dimisión de Edi, yo creo que Edi ha tenido un papel ejemplar en las primarias, ¿no? Yo no le apoyé como coordinador, pero creo que ha tenido un papel equilibrado cuando otra gente no lo ha tenido, ¿no? Yo creo que las primarias han sido una gran experiencia, que puede haber votado más gente si se hubieran dado más facilidades, si nosotros apostamos por unas primarias más abiertas, con voto digital, es decir, con algunas facilidades más. Pero creo que ha sido un ejemplo que hemos dado, ¿no? Y somos la primera formación política que lo hace en la Comunidad de Madrid. Hemos visto hace pocos meses las primarias del Partido Socialista con un nivel de avales mínimo que ha hecho imposible que hubiera candidatos directamente, ¿no? Para que Tomás Gómez siguiera teniendo el control. Así que yo creo que ha sido muy positivo. Y el resultado, desde luego, yo creo que es muy significativo y muy determinante de lo que va a pasar en la Comunidad de Madrid en los próximos tiempos, ¿no? Yo creo que Tania era la candidata natural de la izquierda en esta comunidad. Yo creo que Tania es la candidata imprescindible si se quiere derrotar al Partido Popular y que las fuerzas populares y democráticas formen gobierno. Y yo creo que eso es lo que abre un proceso. Es decir, yo creo que con las primarias de este domingo no ha acabado nada. Se ha abierto un proceso y se ha abierto muchas posibilidades. Y hay gente que le gusta y hay gente que parece que no le gusta, ¿no? Al primero Ignacio González, ¿no? Que parece que está... Espera un segundito, quería hacer solamente una salvedad. Yo creo que ha sido una experiencia muy positiva, pero como no hay experiencia en esto, ahora queda una experiencia más bonita. Es que en Izquierda Unida se acostumbren a que sea habitual votar y que sea habitual no fusilar al que pierde. Claro, bueno, ni al que gana. No, ni al que gana, claro. Pero hasta ahora mismo era la película. Como no había democracia, cuando había, luego no le fusilabas con balas, le fusilabas cuando había poder, pues quitándole cargos, quitando la concesión de la limpieza a su madre, o sea, ese tipo de películas. Y ver como algo democrático, mira, yo estos días me he quedado bastante impresionado con lo que... Yo es que como nunca había ganado nada en Izquierda Unida, no sé cómo se hace ahora, claro, ¿sabes? O sea, yo pues me quedé el domingo muy contenta, pero... Está muy bien ganar, pero luego que el ánimo siguiente no sea el de fusilar. Mira, estos días se ha producido la renovación en el gobierno de algo que es muy bonito, que Mujica, presidente uruguayo, ha dado paso a Tabaré. Y entonces, quien ha ganado es el Frente Amplio, que se llama así, donde están representados 8, 10, 14 o 15 partidos, donde cada uno aporta lo que puede, pero nadie tiene que hundirte en las siglas. Claro, que ese es el problema. Si mañana hubiese un Frente Amplio en la Comunidad de Madrid, pues yo creo que es muy importante, y estaría Podemos, Queremos, Jodemos, Sabemos, todas las excepciones verbales. Y entonces todo eso sería un Frente Amplio. Pero a mí no me gustan las bombillas únicas. Y luego eso es lo que dices tú, de lo natural, la izquierda, es que la candidata sea Tania, pues es tan natural como que yo sea candidato a capitán de la Copa Davis. Para mucha gente pues le parecerá bien, pero eso de candidato natural, ¿qué es lo natural? Lo natural es los animales, las plantas, claro. Ella ha ganado, claro. En todo caso, yo creo que lo que se abre es un proceso que puede llevar a algo parecido o no al Frente Amplio, ¿no? Y yo creo que es tiempo también de dejar atrás lo que han sido, ¿no? Hablabas de algunas cosas, ¿no? De que si que cuando se gana se fusila y tal. Es decir, bueno, yo creo que estamos en otro contexto político y ante una responsabilidad histórica. Y yo creo que la gente, es decir, el que esté pensando en claves de la política, de lo que ha sido la política madrileña hasta hace 5 años o hasta hace 4 años, vamos, va a acabar en el hoyo. Porque esto ha cambiado completamente. Claro. Y además es que está muy bien, ¿no? La gente se ha politizado y vamos a ir a otro tipo de política y a otro tipo de confluencias y a escenarios que nunca hemos sospechado, ¿no? Y nosotros estamos muy contentos de que eso sea así, ¿no? Así que yo creo que el que no entienda lo que pasó en las primarias de Izquierda Unida, el que no entendió lo que pasó en el 15M, el que no ha entendido lo que ha pasado con la irrupción de Podemos, lo que va a quedar es fuera de la política, sinceramente. Sí, pero yo creo que no hay un solo entendimiento. Esto es como los versículos de los textos sagrados. O sea, no hay una sola interpretación, como en psiquiatría tampoco. Porque eso de alguien que se cree con la verdad absoluta... Mira, el otro día estaba también aquí el compañero y estaba con nosotros una compañera de Podemos.
que algo que le llamó la atención a él, a mí también, y él se lo dije y yo me lo callé. Claro, decía la compañera, que era Irene Montero, sí. Pues cuando hablaba de la experiencia de haber entrado en la dirección, claro, le salió como del corazón, dice, y lo que tengo mucho que agradecerle es a Pablo Iglesias que me haga llegar hasta donde estoy. Si tratamos de hacer una vida menos mitómana, más pensando en las necesidades colectivas, por ejemplo, ojalá hubiese un frente amplio donde hubiese ECUO, Izquierda Unida, todo lo que quiera, vecinos, claro. Gays, defensores de la agresión de la droga, vecinos sin, gays, claro, también. Sin que nadie quiera acabar con el otro, sino que todos juntos somos una familia. Entonces, esa es la apuesta. Claro. No, pero sí que hay un cierto, en fin, hay un cierto sobredimensionamiento de determinados fenómenos. Yo saludo el fenómeno de Izquierda Unida porque ha sido interesante. En algún momento a la compañera de Tania, María Espinosa, yo le he dicho que hay determinadas cosas que no se entenderían sin el 15M y sin el fenómeno Podemos, porque yo creo que ha habido, se han reubicado todo el mundo y ha dicho o vamos por aquí o lo que tú dices, al precipicio. Pero no dejemos de pensar que Izquierda Unida es una fuerza con la proyección que ha tenido hasta ahora en la Comunidad de Madrid. Que las encuestas, aunque yo tampoco les doy mucho valor, pero te pueden hablar de proyecciones, tampoco le dan a Izquierda Unida un papel tan relevante. Y sin embargo, pues hay dos fenómenos. Uno es como el caso del retrato de Dorian Gray, que sin estar presente está más presente que nadie, que es el fenómeno de Podemos, que en la Comunidad de Madrid, en el Ayuntamiento de Madrid, que ocurra con Podemos va a ser determinante y está el fenómeno de Ganemos. Vuelvo a decir, no sé si las últimas estadísticas en qué situaban, en el 3%, en el 5% de Izquierda Unida. No me voy a poner. De Madrid, no. En el Ayuntamiento. No, en la Comunidad de Madrid, en el Ayuntamiento estamos en el 8. Sí. En el 8. Y antes de elegir los candidatos. En todo caso, me parece, quiero decir que hay que redimensionarlo. O sea que por eso he terminado mi intervención anterior con está casi todo por hacer y en ese sentido, y yo ahí sí que también, como hace Nino, haría alguna salvedad con el tema de los liderazgos naturales. Yo prefiero pensar en el saber colectivo, quiero decir, cuando juntas a cinco personas puede haber líderes naturales, pero al final quienes resuelven los problemas son los cinco, poniendo en común soluciones, diagnósticos, etcétera, etcétera. Yo llevo trabajando desde hace mucho tiempo en equipos, en el ámbito sindical, en el ámbito político, en el ámbito de la universidad, y al final pues sí hay liderazgos naturales. Hay liderazgos provocados por los medios de comunicación, es decir, que hay gente que dice, joder, el señor Lara tiene candidatos de todo tipo, de izquierda, de centro y de derecha, porque los promociona en sus cadenas. Nos resistimos a seguir pensando en que esto es un trabajo colectivo, es un trabajo, si me apuras, gris, en el que lo importante no es el ego ni las personas, sino la ciudadanía. O sea, los ciudadanos que tienen un buen sentido común y que lo que hay que hacer es activar esas capacidades. Luego hay liderazgos naturales, hay gente que dirige equipos, etcétera, etcétera. Pero tenemos una querencia en cuanto que encontramos a adorar un poco, ¿no? Es una reflexión general, ¿no? Pero yo creo que ha sido, pues, a nosotros somos una gente que llevamos trabajando muchos años juntos en Izquierda Unida y que y me podía haber presentado yo, pero es que yo creo que es más natural que se presente Tania, porque creo que es mejor candidata, ¿no? Y cada uno tendremos nuestro papel. Que tenéis buenos proyectos, etcétera, etcétera. Y no pasa absolutamente nada. Casi sería accesorio. Para mí sería accesorio. Yo creo que Tania es una buena candidata y así lo demuestra cada día, porque es una candidata que piensa en que no es una líder, sino que ella piensa en una forma de hacer política colectiva. De hecho, pues todo lo que ella está la están convirtiendo en líder, claro, los demás, pero sin querer ella. Claro, pero ¿quién te convierte en líder? O sea, ¿quién te convierte en la mujer de no sé quién? Pues te lo convierte una sociedad absolutamente machista, patriarcal, etcétera, etcétera. ¿Quién te convierte en un líder al que tirar o una lideresa que apuntar con bala y además ir a por ella? Te lo está haciendo un sistema que creen esos líderes. Pero a mí me parece que el secreto y pero el misterio de Tania como líder es como, todo como lo contrario. Al presidente de Uruguay, que le he visto en una entrevista que hablaba con tal tranquilidad. En una hora sin hablar de sí mismo. Él era un mero instrumento, él quería ser como todo el mundo y no tratar de distinguirse de todo el mundo, vivir como todo el mundo, hacer lo que todo el mundo quiere decir.
que era un planteamiento precisamente contrario al reforzamiento del liderazgo. Sí, venga sí. De quien venga, de los medios de comunicación, de los aduladores que tengas sí. Alrededor o venga claro. De tu propio ego. Yo, o sea, de todas maneras he dicho la candidata natural, no he dicho la líder natural. Claro. Bueno, sí, pero estás hablando de una fuerza, en un contexto que tiene que pasar por el contexto de Ganemos, claro, y tenemos eso, que ver qué pasa eso, con las alianzas de la izquierda. Eso lo tenemos, absolutamente claro. Los candidatos que se presentaban a las primarias de Izquierda Unida están dispuestos a someterse a cualquier tipo de primarias en procesos de confluencia. Obviamente. En eso no hay ningún problema ni ningún límite. Hombre, a mí me parece que es que esa es la esencia, la generosidad que tienen estas dos personas que se han presentado y que es lo que ha hecho que haya esa oposición tan fuerte desde dentro de la misma Izquierda Unida. Porque bueno, la oposición la explica muchas cosas. Perder la esencia más. De Izquierda Unida, porque nosotros no, pensamos en otras formas de hacerlo. Ya me gustaría que eso fuese los argumentos. En todo caso, como Ricardo planteaba... Argumentos esencialistas. Como ya me gustaría. Como planteaba Ricardo, yo creo que todo está por hacer y que esto ha sido un primer paso. Es decir, y que esto lo que abre es un escenario posible. Y claro, y nos carga no de responsabilidad porque yo entiendo que la fuerza que... Es decir, que si hay una confluencia, la fuerza que surja de esa confluencia puede estar en un 35% y ser primera fuerza en la comunidad y en el ayuntamiento. Y eso nos carga, es decir, nos pone en una situación que no hemos vivido nunca y que yo creo que tenemos que cargarnos de trabajo colectivo y de responsabilidad para no cagarla. Eso lo que hace a Tania, al grupo de Izquierda Unida que ha apoyado es precisamente... os carga de mayor responsabilidad. Es decir, sois unos interlocutores privilegiados, vais a ser protagonistas, coprotagonistas de un proceso junto con otros movimientos, ciudadanos, etcétera, etcétera, y ahí sí que os toca jugar un papel, como dice el director de Carne Cruda, es un momento histórico, las puertas se están abriendo, pero no van a estar mucho tiempo abiertas, de hecho, yo creo que se asume mayor responsabilidad. El respaldo que ha tenido por parte tanto de la militancia y de los simpatizantes, que ha sido muy parecido, ha sido de esa nueva forma que necesitamos, ¿no? O sea, yo creo que es una nueva forma que no solamente necesitamos todos los ciudadanos y ciudadanas, sino que estamos pidiendo desde los propios militantes que llevamos 8, 9, 10 años, ¿no? Yo creo que seguir debatiendo era la mejor candidata para un sector de Izquierda Unida, para otros era otra, pero no hay ninguna discusión. La que candidata, quien ha ganado es Tania Gómez. Claro. Y todo lo demás, digo Tania Gómez, Tania Sánchez. Tania Iglesias. Que nos la hemos cambiado. No. Entonces, yo creo que a partir de ahora, primero, tiene una gran responsabilidad, porque de ella va a depender que Izquierda Unida, que tiene una tradición de muchos años, quitando los viejos vicios, siga siendo una fuerza útil, estable y permanente. Y no por una coyuntura de una situación concreta, crea que hay que diluirse. Yo creo que no hay que diluirse. Si hoy el Frente Amplio en la Comunidad de Madrid se llama Ganemos, pues Ganemos será la confluencia de Izquierda Unida, de Podemos, de Jóvenes Socialistas, de todo aquel que quiera. Entonces, a partir de ese momento será una confluencia pues, de 15 movimientos, 6 partidos políticos, eso es. Pues fíjate que hemos despejado la primera incógnita. Queda la segunda incógnita, qué pasa con Ganemos, queda la tercera, qué pasa con Podemos, por eso... Pero ese es un problema de Podemos, a mí, por ejemplo, no me inquieta, me preocupa que le inquiete a mucha gente qué piensa y qué quiere hacer Podemos. Claro. A mí me trae sin cuidado. Claro. Yo creo que en la comunidad está más complicado, pero creo que en la Ciudad de Madrid hay ya bases, evidentemente falta mucho por extender, porque Ganemos no está extendido por los barrios y tal, pero bueno, yo creo que sean las bases para que haya una confluencia de algo que además, aparte de sumar... y no diluir lo que ya hay, sobre todo vincule a mucha gente al proceso, ¿no? Que es lo interesante, ¿no? Y yo creo que eso, por lo menos, está el instrumento, ¿no? Y hay modelos que seguir y hay posibilidades, ¿no? Y el momento político en Madrid, Madrid es una ciudad sin proyecto político, sin proyecto de ciudades de hace años, ¿no? Es decir, que es una necesidad, vamos, que surja y que sea... un proyecto distinto hace 20 años. Claro, y que es una necesidad ya que surja y además que es una responsabilidad de todos, ¿no? Y ahí yo creo que Podemos también tiene muchísimo que decir y yo creo que serán responsables, ¿no? Yo creo que habrán tomado buenas decisiones, espero que no empiecen a tomar las malas, ¿no? Cuando llegan los momentos de la verdad. Bueno, tenemos que ir acabando. Yo creo que, por lo que veo y por lo que escucho en vosotros, yo en esto no soy imparcial, lo tengo claro, yo creo que sí que se puede decir que estamos en un momento mejor, en un panorama y en un escenario mejor para poder construir algo
pues que de, por lo menos de la ilusión que en Madrid no había, ¿no? O sea, porque es que yo Madrid... creo que estamos empezando, que todavía quedan 6 meses para las elecciones y de aquí a las elecciones pueden pasar muchas cosas. Por ejemplo, que me toque la Lotería de Navidad. Perfecto. Yo, y a ver, y desde luego... y yo te diré, Nino, cuando me des el sobre, por supuesto, te diré por tú supuesto. También del PP, diré, claro, por supuesto. Y si en esta, y si en esta coyuntura ir. Fracasamos, que nos echen. Claro. Nos echen y que nos arrastren por el fango. No, pero si la lotería no hace falta afilarse al PP. No. Se puede afilar hasta el PSOE y hasta Izquierda y hasta Podemos. En fin, que hemos terminado, que muchísimas gracias, como siempre, por estar ahí. Que nos podéis ver en YouTube, que nos podéis seguir por Twitter y que muy buenas noches. Gracias. Muchas gracias.